Es domingo a la tarde, camino por el microcentro y pienso, todo el año, de lunes a viernes, recorremos estas mismas calles, pero la rutina, el apuro y las preocupaciones no nos dejan mirar hacia arriba. Y digo, qué pena, porque nos perdemos de ver buena parte de la belleza de esta ciudad. Como los imponentes edificios de Diagonal Norte, una de las pocas, si no la única, avenida de Buenos Aires que se salvó de ese estilo de urbanización discontinuo, casi anárquico que domina Buenos Aires. Este, por ejemplo, es el edificio de Banco Comafi, en el que trabajo. Fue construido en 1929 por el arquitecto italiano Francesco Teresio Gianotti, el mismo autor de otras obras emblemáticas de Buenos Aires, como la Confitería del Molino, en 1912, y la Galería Güemes, en 1915, hecha a imagen y semejanza de las más famosas galerías europeas de principios del siglo pasado. De estilo neogótico veneciano, nuestro edificio fue construido para la Compañía de Navegación Italia-América, una subsidiaria del Banco di Napoli, uno de los dos más antiguos del mundo que aún continúan funcionando, el cual a fines de los años 20 había decidido instalar una sucursal en la Argentina, entusiasmado por el intercambio comercial cada vez mayor entre la península y nuestro país. Ahora estamos en la esquina de Bartolomé Mitre y Diagonal. Por ser domingo casi no hay autos, pero es fácil recordar el caos de tránsito que invade esta esquina de lunes a viernes. Sin embargo, no es tan sencillo imaginar cómo era el tránsito hace 80 años. ¿Ustedes imaginan que había pocos autos? Pues no. Este es un film mudo del gran documentalista Max Glucksmann, de 1924. El edificio de Banco Comafi aún no había sido construido, pero así se veía el tránsito en la esquina de Bartolomé Mitre y Diagonal, filmado desde el mismo lugar donde hoy se alza nuestro edificio. Al fondo vemos el edificio del Banco de Boston. A propósito, ¿alguna vez se preguntaron cómo se llevaban las cuentas corrientes cuando no había computadoras? Pues bien, aquí lo ven, y con la ventaja de que el sistema no se colgaba. Pero ojo que el caos de tránsito no era solo en el centro. Acá vemos el tránsito en Puente Pacífico, también en 1924. Aunque aquí seguramente el motivo debía ser otro. ¿Habría carrera en el hipódromo de Palermo? A nuestro edificio. Esta es una filmación muda de 1929 de otro gran documentalista argentino, Federico Valle. Se trata de uno de los primeros documentales que se hicieron para mostrar en el cine las bellezas de la Argentina, por tierras argentinas. Recorre todo el país de aquella época y cuando llega a Buenos Aires habla de su hospitalidad, de los inmigrantes, de su cosmopolitismo y brinda una vista aérea de la ciudad de aquel entonces. Muestra sus bellezas, su gente y sus más modernos y emblemáticos edificios. Y adivinen ahora qué aparece nuestro edificio. En 1929, recién terminado, probablemente se trate de la más antigua filmación de nuestro edificio. Thank you.
pudimos encontrar testimonios fílmicos de la inauguración. Sin embargo, el archivo del diario La Nación conserva este ejemplar del diario Giornale d'Italia del 1 de mayo de 1930, un diario de la colectividad italiana que se editó en la Argentina hasta no hace mucho. En grandes titulares se anuncia la inauguración de la sucursal del Banco di Napoli. En las fotos pueden verse los principales funcionarios dentro de las oficinas, aunque no se ven las instalaciones ni el exterior del edificio. En aquella época no se usaba. Ah, arriba, como curiosidad, una frase de Mussolini, todo un símbolo de la época. Donde sí volvemos a encontrar imágenes de nuestro edificio es en este film del Correo Argentino de 1930. Me pregunto, ¿será acaso el primer video, en realidad, film institucional corporativo hecho en la Argentina? Antes de mostrar imágenes de la empresa y cómo trabaja, el film hace un recorrido por Buenos Aires, sus lugares más hermosos y sus edificios más imponentes. Al parecer, utilizaron toda la tecnología fílmica de punta de aquella época. Y adivinen qué edificio eligieron a la par del Palacio del Correo, la Casa Rosada, el Congreso y algunos otros imponentes. Sí, ahí lo tienen, a la derecha de la pantalla nuevamente, el edificio del banco. Aquí vemos una fotografía de nuestro edificio en los años 30. Abajo, en la esquina de Maipú y Diagonal, había una sastrería. En realidad, la entrada al Banco di Napoli estaba del otro lado, en la esquina de Bartolomé Mitre. No había problema de estacionar, parece. Los autos podían parar en la mitad de la avenida. En esta fotografía, ya estamos en 1945. Fue tomada por otro de los grandes arquitectos de la Argentina, Mario Busciasso. Y se puede ver a la derecha, en la esquina donde hoy está Segafredo, la joyería Santarelli. Y a la izquierda, donde están nuestros cajeros automáticos, la entrada al Banco di Napoli. En la misma época, encontramos este noticiero Emelco. Los registros del Archivo General de la Nación no brindan la fecha, pero el modelo de los autos hace pensar en los años 40. Con gran orgullo, escuchemos al locutor comparar a Buenos Aires con las grandes ciudades del mundo. Presten atención, porque allí, algo oculto por la luz de frente, vamos a ver en nuestro edificio. Buenos Aires encierra un pequeño país, pequeña Roma, un Londres, un Nueva York. Pero ni Nueva York, ni Londres, ni Roma, ni París encierran un pequeño Buenos Aires. Es que Buenos Aires está hecho en esencia con un poco de cada uno. Este es su orgullo, ya que su magnífica juventud le permite identificarse con todas para que nadie se sienta extraño en sus calles. Y así pasamos los años y llegamos a 1984. Cuando el suplemento Arquitectura de la Nación registra la última remodelación interna que hiciera el Banco di Napoli antes de retirarse del país en 1992, vendiéndolo a su actual propietario, Banco Comafi. Muchas cosas pasaron por este solar histórico. Dicen que fue una de las primeras manzanas que repartió Juan de Garay cuando fundó Buenos Aires. Dicen que desde las terrazas de la casa que se alzaba aquí, a principios del siglo XIX, los defensores de Buenos Aires dispararon a las tropas inglesas que habían invadido la ciudad. Y aquí nació, en 1900, Roberto Art, el escritor que abrió camino a una nueva narrativa urbana, el autor de Los Siete Locos y Aguafuertes Porteñas. Nuestro edificio, desde su inauguración, no solo albergó la sucursal argentina del Banco di Napoli. Durante mucho tiempo funcionaron tiendas y hasta ocuparon sus oficinas algunas dependencias de la Fundación Eva Perón y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Toda una historia, la de nuestro edificio.